Buenas, el tutorial de hoy será cómo crear un brillo. No sé si han visto a veces en unas imágenes que se encuentran y ven destellos, brillos, y ustedes siempre preguntan, ¿dónde puedo descargar ese pincel o esa forma para poder yo también poner un destello así? Y la verdad, esto lo podemos hacer y aquí este tutorial servirá para eso. Bueno, primero abrimos Photoshop. En este caso yo tengo CS5. Nos vamos a... No importa el Photoshop, CS2, CS3, CS4, CS5. En todas se puede. Lo primero que vamos a hacer es archivo nuevo. Creamos... depende. Por ejemplo, esta vez lo voy a crear de 600 por 400. Anchura 600, altura por 400. Para que no sea muy grande nuestro brillo, ok, le damos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, clic derecho aquí en la capa de fondo, capa a partir de fondo, ok. Le voy a dar doble clic aquí, le doy superposición de colores, lo pongo en negro, le doy ok y le doy ok. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es irnos aquí en formas y le damos la herramienta línea. Y lo que vamos a hacer es con Shift para que se vaya derechito y con clic izquierdo sin soltar vamos a crear una línea de esta manera. No tan grande. Así está bien. Lo soltamos todo y ya nos queda esto. Aquí le vamos a dar en esta capa clic derecho, rasterizar capa. Ya tenemos nuestra línea. Si nos vamos a aquí a la de para seleccionar, para mover, vemos que lo podemos mover y ya la ubicamos más o menos por aquí, en el mero centro, más o menos. Después nos vamos a filtro, desenfoque de movimiento. Aquí le damos un, a nuestro gusto, nada más lo vamos viendo que vaya, cómo se va ampliando. Yo lo dejo de 128, bueno, un poquito más, sería 150. Y le doy ok. Ya tenemos cómo se va formando nuestro brillo. Tenemos una línea. Ahora lo que sigue es crear otra línea con la misma forma, pero ahora de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Presionamos Shift y clic izquierdo. Nos vamos hacia abajo. Esta más chiquita. Así está bien. Y igual, clic derecho, rasterizar la capa. Lo muevo, lo pongo en el centro. Me voy a filtro. Otra vez, desenfocar, desenfoque de movimiento. Y en este caso no lo podemos desenfocar así. ¿Por qué? Porque se nos descompone. ¿Qué tenemos que hacer? Sino tenemos que crear un ángulo de 90 grados para que el desenfoque se vaya hacia arriba y hacia abajo. De esta manera. Más o menos lo dejamos así. De esta. Le doy 60 píxeles de distancia. Y le doy OK. Ya casi tenemos hecho nuestro brillo, si se dan cuenta.